acción está la medicina. Uno de los libros que resulta así más conmovedor sobre la fibromialgia muestra muy bien cómo muchas veces ni siquiera son los dolores, son los dolores así laborales, sino que es la frustración de una vocación. Me llamo Marta y soy fibromiálgica. Cuenta muy bien la historia de una chica que acaba de política en la Comunidad de Madrid, cuando su vocación era la de bailarina, ¿no? De pequeña siempre había estado bailando por casa, tuvo que empezar a trabajar muy jovencita, acabó de concejal en un pueblo, llevando una vida bastante atroz, y acabó contándose toda su vida como fibromiálgica. Y en ese momento cuenta muy bien el proceso de medicalización como es un camino sin salida, ¿no? La psiquiatría sin haber inventado nada, prácticamente las tres armas con las que la psiquiatría trabaja son ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, que antiguamente no costaban casi nada, pero de repente la industria farmacéutica encuentra unos fármacos no más eficaces que los anteriores. Ningún antidepresivo es más eficaz que un antidepresivo que el primero que se inventó, que el titizol, pero que tiene menos efectos secundarios, multiplica por millones, por millones cada pastilla de esos tres fármacos, y crea también un nuevo cortocircuito, ¿no? Una de mis pacientes me decía que el estatín, que es un ansiolítico, es la pastilla de a mí que me importa, ¿no? De repente, como los vinos o las drogas, la realidad queda lejana, queda inapta, ¿no? Pero a mí que me importa significa ese efecto distanciador que antes tenía, se buscaba con las obras de Bertolt. Los procesos de psiquiatría entonces que combinan lo psicológico con los fármacos, con la imposición de conductas, ¿no? Los dolores se los cuentas al médico, no vas a andar contándoselos a la medicina, de alguna forma también acumula unas poblaciones terribles en las salas de espera y sobre todo contribuye o centra en ese proceso de individuación, esos procesos de cierre a los demás, que si circulase, no sabría por qué ahora va a haber más dolores, ¿no? Musculares que hace 80 años cuando no se conocía la fibromialgia, ni se las trataba con esas escaladas de fármacos terroríficas que a veces acaban en los opiáceos, ¿no? Esos procesos de medicalización, parece que la psiquiatría los describe bien, ¿no? Es decir, forzar de alguna forma el sufrimiento, el relato del sufrimiento hacia las consultas médicas y no colectivizarlos de alguna forma. Casa bien, ¿no? Con ese proceso de derrota que había, como que había dicho antes. Podría haber ir hasta el final, ¿no? De esos trastornos de personalidad. Toda la patología psiquiátrica que llega a las consultas está teñida por ese narcisismo, ¿eh? Ese narcisismo que significa no cualquier relación que entable va a ser igual que las anteriores, no me importa tanto lo que hago como lo que siento, ¿no? Lo fundamental no es si voy a la escuela pública, la privada, sino cómo me siento, qué siento yo en cada situación. La vulnerabilidad son relaciones, son personalidades, perdón, que van solos, como dice un título de sociología, solos a la bolera, no se va con nadie acompañado, porque las relaciones siempre son peligrosas. Esa especie que contabais en lo de la autoridad y el maestro tiene que ver también con esa fragilización. Personalidades narcisistas se sienten frágiles y temen, nada bueno me va a ocurrir de los demás, mejor me encierro. Explica también un poco ese aburrimiento de los narcisistas, algunos descubrimientos de por qué se ven las series esas tan aburridas, es porque precisamente se busca el aburrimiento, lo familiar, los estímulos familiares que están ahí continuamente como un fondo, igual que comer hamburguesas que sabemos de su sabor, frenan un poco la angustia, ¿eh? Impiden lo nuevo, impiden la emergencia de lo nuevo. Entonces, es un aburrimiento buscado, un aburrimiento preferido, ¿no? De alguna forma, también el tiempo de ocio, el consumo, que no se trata tanto, la personalidad consumista no es tanto la que consume, ¿eh? La que consume, sino la que vive ante el escaparate o vive sus vidas como, ¿eh? Como relaciones con el escaparate continuo, intercambios con el escaparate
obsesión y la ostentación de cosas tendría que ver o había sido muy facilitada por esos procesos de psiquiatrización. Bueno, como ya hablamos una hora, quizá podríamos pasar a ver si ese punto de derrota tiene vuelta atrás, o donde aparte de ir a todas las concentraciones que de las marchas grandes, si a la vez tenemos que, si queremos, corredor de maratón, ir a una carrera de fondo y a una sociedad radicalmente distinta, si la tarea al tiempo que vamos a todas las manifestaciones, que vamos a todos, peleamos día a día, si es posible reconstruir nosotros, ¿no? Porque si os fijáis un poco, la derrota, la pérdida de derechos humanos, ese proceso de psiquiatrización, pero también la medicalización, ha tenido que ver con que nos vivimos absolutamente como un yo, ¿no? Un yo y encima narcisista, y cuando decimos nosotros, no sabemos exactamente bien qué es, ¿eh? La posibilidad de cualquier cambio profundo, como decía antes, requiere la forma de la forja, ¿eh? De un nosotros. Nosotros que puede ser absolutamente tóxico, ¿no? Los banqueros seguro que se consideran nosotros, los nazis fueron nosotros, y los mandamientos comunitaristas, voy a plantear como alternativa para crear un proceso, una comunidad, nosotros significa desde luego, como decía Enrique al principio, volver a Aristóteles, volver un poco a saber que en la vida social no hay expertos, que cuando los sociólogos, los economistas, los psiquiatras y los psicólogos nos cuentan que saben algo que es mentira, que Aristóteles es quien descubre de alguna forma que la vida, que los físicos saben de física, los matemáticos de matemáticos, pero que de la vida comunitaria se sabe por la discusión, no se sabe de ninguna otra forma más que participar en la vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Por dónde? Yo creo que respecto a la sanidad, la principal discusión sería distinguir entre las falsas necesidades y también en lo social, contra el consumismo y eso. ¿Por dónde empezar, no? Aparte de insistir de nuevo, como decía, en la lucha contra las desigualdades materiales, que eso sería el trasfondo de todo. Pero en esa reconstrucción de nosotros, de la vida comunitaria, sería separar bien en sanidad, en psiquiatría, pero también en la economía, las verdaderas de las falsas necesidades, ¿no? Y así evitaríamos el problema del borrón, ¿no? Borrón es quien busca, ¿no? Quien asume necesidades que no tiene. ¿Cuáles serían esas necesidades? El filósofo que a mi juicio se ha propuesto una reconstrucción del marxismo más eficaz y más sensata, quitando las partes que se han quedado evidentemente anacrónicas, se llama John Elster. Y él dice, da una definición bien de, una definición a mi juicio correcta, de esa separación de las falsas necesidades de las necesidades verdaderas. Es, ¿qué tipo de necesidades son las verdaderas? Aquellas que tienen un beneficio marginal progresivo y que podemos hacer en grupo. ¿Qué sería, por qué leer un libro es mejor que comprarse una camisa? Porque si me compro un libro me va a producir hoy un cierto placer, pero si leo dos libros y tres libros y seis libros dentro de seis años, de alguna forma ese placer va a ser ascendente. Si me compro una camisa, cuando me compre la décima camisa, yo he estado de camisas hasta las narices. Si cuido de un niño y veo cómo crece, me hace crecer, me va a provocar, ¿no?, un placer progresivo. Si participo en una asamblea, el gusto, discutir con los demás, me va a hacer que sean acciones progresivamente beneficiosas, ¿no?, sobre todo si las hacemos en grupo. Las necesidades de sanidad tendrían de alguna forma, sabiendo eso, que un servicio de urgencias si está masificado, no está al servicio de urgencias, plantearse ese tipo de necesidades. Ir al médico y al psiquiatra y al psicólogo cuando de alguna forma esas intervenciones me pueden curar, me pueden generar progresivamente. ¿Por qué ir cuando se tienen dolores a buscar pastillas es malo? Porque seguramente la octava pastilla me va a venir muy mal, me voy a encontrar igual que cuando me he drogado, que la primera, ¿no?
dosis de droga, he obtenido un placer enorme, pero los beneficios marginales a largo plazo son contrarios, ¿no? En toda relación, construir una sociedad justa debería partir de alguna forma de separar unas necesidades de las otras, ¿eh? No ir a un servicio público con los deseos egoístas de lo privado, ¿no? En ese sentido, muchos, y en eso a lo mejor no coincidimos y lo podemos discutir, no coincide el pensamiento que yo considero comunista o de izquierda con el progreso, con la noción de progreso. Me parece que muchas de las. Que no se trata de aumentar el Producto Interior Bruto ni nada por el estilo para tener una mejor vida. Que más que aquella comparación que hacía más, de que las revoluciones son una locomotora, hay que pensar que hoy la revolución en muchos casos es echar el freno de mano, ¿no?, en esas necesidades artificiales, en ese consumo. En sanidad eso significa hacerse cargo de los dolores, de los duelos, ¿no?, de los procesos que de alguna forma son curables por vía. Hay muchos ejemplos, el más llamativo es el de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Códigos Anónimos es fundado por los padres fundadores, que son dos ricos de esos americanos, que recurren todo el mundo, también en Europa, yendo a todos los psiquiatras mejores. Unos les dicen, barbaridades, yo creo, y dicen, no, la homosexualidad es porque hay un impulso homosexual, hay repetido, lo hablamos y tal. Cada uno le cuenta una copla distinta. Y encuentra uno y dice, mira, esto de la yo he visto a alguno que cuando se juntan para no beber, mejora, ¿no? Padres fundadores fundan Alcohólicos Anónimos y de alguna forma aprenden, ¿eh?, que saben muchísimo más que todos los técnicos de que no se trata de aprender a beber, como han estado ellos intentando a lo largo de toda su carrera de alcohólica, de alcoholismo, sino de que ellos no pueden ni oler un vaso de vino, no pueden beber, y que la forma de conseguir esa sobriedad se logra mediante el apoyo mutuo, mediante la creación de redes de ayuda desinteresada y, en algunos casos, con las vivencias religiosas, ¿no? Descubren ya de un método que ha salvado millones de vidas al margen de las estructuras sanitarias. Los procesos de duelo en la Costa de la Morte y también en los atentados de Atocha, aparte de los que iban a cura o a psicólogo, unos grupos empezaron a reencontrarse con sus tradiciones, ¿no? A Costa de la Morte, unos marineros se hundió su barco y a las familias la reunieron en el ayuntamiento, ¿no?, para ir de deportes, para darles consejos a los psicólogos y acabaron hasta a bordo, se fueron al sitio donde tradicionalmente aparecían, ¿no?, los cadáveres de los marineros, unos a beber a lujo y blasfemar, otros a rezar rosario. Y de alguna forma encontraron, descubrieron, ¿no?, que al margen de esos teóricos saberes, esas teóricas intervenciones, tenían capacidad, ¿no?, de escucharse, de atenuar los problemas. ¿Es posible eso? Pues en un montón de actividades. Pues yo creo que sí, que las alternativas tienen que ir por ahí porque el otro camino conduce, no hay ninguna ideología en la psiquiatría o en la psicología que de alguna forma contribuya al empoderamiento, que discrepe radicalmente, ni siquiera yo, ningún psiquiatra así sensato, si alguien le consulta en términos personales, puede aconsejar, como tú decías también muy bien respecto a la escuela, que quita posibilidades de adaptación, las posibilidades de supervivencia en una sociedad terrible como esta en el plan individual, los consejos que cualquier psiquiatra, por crítico que sea, van a ser muy parecidos, ¿no?, a los del psiquiatra Mascarca, y el uso de antidepresivos o ansiolíticos va a ser muy parecido, ¿no? Es un poco eso. ¿Qué es efecto distanciador, ese efecto filtro que tienen los neurológicos, ese efecto de opio, del pueblo que decían de la religión, son completamente consustanciales a una práctica psiquiátrica? Entonces, más de lo mismo, más técnicas, más médicos, más psiquiatras, más psicólogos, más centros, o lo contrario, más fuerzas, más perder, ¿no?, las esperanzas de que
por ahí de que esa vida es vivible, eso que decía aquí, es podemos vivir en las relaciones puras, en esa sociedad líquida, porque cuando envejezca y tenga que ir al asilo, ¿no?, a morir allí entre extraños, cuando unas manos mercenarias me cierren los ojos, dale un psicólogo que me consuele, cuanto antes, ¿no?, cuanto antes veamos el horror de ese futuro, que en términos de individuación es la habitual, más nos impulsará a crear ese nosotros, a endurecer en esa lucha, ¿no?, contra los de fuera, ¿no?, contra ese capitalismo externo y contra ese capitalismo interno. Y como son las 2:25, lo